Jesus No Saint. Y hoy, gracias por acompañarme en este trip. Es algo, el día de ayer estaba el Forum Film Fest, el cual no fui, totalmente me desmayé y no reaccioné en toda la tarde, me quedé dormido. Estamos a tan solo días de Navidad. Días de Navidad, la época, mi época favorita del año. Y si no lo sabes, te quedan contados con la mano los días para disfrutar esta época. Así que quiero ver Panamá de un lado distinto, un lado más positivo. Así que vamos a pasar por los parques que están decorados con las luces navideñas. Vamos a ver todo eso, vamos a entrar en el espíritu de Navidad en este vlog. Sin nada más, acompáñame a este viaje. Olvidaba comentarles, hay una tradición que he comenzado muy reciente, apenas tengo 4 años de estar haciéndolo, es la época adecuada y es un tema muy importante para mí. Antes de ir a ver toda esta situación de los parques y antes de ver Panamá en esa luz, vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a ir a cortar esto. Y no es solamente por el vlog y hacer algo más. Cada año, este es el cuarto año que lo estoy haciendo, me dejo crecer el cabello. Siempre tengo un estilo distinto. Los que me siguen de hace unos años en el ámbito de la lucha libre y en otras cosas que he hecho, en los programas de televisión y demás, saben que siempre tengo un estilo de cabello distinto. Pero esto no es solamente por tener un estilo fashion diferente. Realmente también, ahora nos vamos a cortar este cabello y lo vamos a donar a la Fundación de Niños con Leucemia y Cáncer, donde ellos pueden hacer, hacen trenzas, hacen pelucas, hacen todo esto con este cabello. Así que está bastante largo, creo que es el momento adecuado de hacerlo. Así que vamos a también entrar en eso ahorita mismo. Es una música que es todo beat, strong beat and talk. It's rap music and it sounds like this. Llegamos, realmente iba a la barbería que he ido por varios años en San Francisco, pero está abierto el salón de belleza, pero no la barbería, así que busqué otra. Nunca me he cortado el cabello aquí, pero igual quiero hacer el corte para la Fundación de Leucemia y Cáncer. Busqué la que estuviera más cerca por acá. Vamos a cortarnos el cabello, así que esta es la última vez que lo van a ver. No sé si tal vez deba estar solamente con el cabello bajito como aquí, o si vamos a, lo haremos todo, no sé. No he estado calvo en un buen tiempo. Que ir y estar, seré que tengo que estar calvo con el cabello bajito. Nadie quiere salir en cámara, así que vamos a ver.
saltamos al parque de Vía Argentina, que ven acá a mis espaldas, ¿cuál será el mejor? Pero todo esto, toda esta magia, todas estas luces, todo esto que ven acá, no tienen como que mucha gracia de día. Realmente tenemos que verlo de noche. Bueno, fue un largo día, estuvimos viendo todos los parques, estábamos aquí en Vía Argentina. Ahora vamos a verlo todo de noche porque hay que ver las luces. Y de la nada me encuentro a esta, yo diría que es como la mega estrella acá en Panamá, Sandra Sandoval. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Bien, Sandra. Viviendo lo mismo que tú. Vamos a comer aquí un par de pollitos. Hoy nadie quiere cocinar. Nadie quiere cocinar, es domingo, es un día libre, así que creo que hay que disfrutar de la cocina y apoyar a la gente acá, ¿no? Está bonito. Sí, está muy bonito para pasear, salir, ver toda la cosa. Y para tomar fotos. Gracias, Sandra, por tu tiempo. Belleza, buen provecho. Energía, loco, energía para los pechitos. ¡Vamos! Los ¡vamos! ¡Let's go! ¡Muchachos! Energía para los freestylers, justo lo que a este le falta. Aquí yo labro la realidad que te encanta. Hermano, sabes que tengo versatilidad, semifinal, regalo de Navidad. Regalo de Navidad para ti, no me parece. Por eso es que ustedes rapean pura estupideces. Cuando yo rimo, tengo rimas como un robo. Dijo usted gane la batalla, me parecería un robo. Me parece un robo, es un asalto a mano armada. Levante la mano que suelto parrafada. Estos manes vienen con Chicago Bull, esto no es la Red Bull, pero igual te suelto la clavada. Ok, cuando rimo siempre lo hago primero. Todos son más estúpidos que Homero. Cuando yo rimo yo lo puedo destruir, y por eso que ahora mismo lo ignoro y a fluir. Sabes, suelto yo la rima rápida. Estos manes vienen con táctica, pero les falta práctica. Tan claro sus rimas aquí no son válidas. Usted que hacen aquí no debería estar haciendo la reválida. Este improviso siempre lo hago superior. Creo que Woody y Opi como que estaban mejor. Esto no, las batallas y esto tampoco cuentan. Así que ahora mismo ustedes son como una afrenta. ¡Tiempo! ¡Aplausos! Mira que yo vengo y yo te porto en beatbox. Mira que con mi rima me sobra la voz. Mira que te doy la tos. ¿Cuál es ese de tartamudo de la Warner Bros? Oh, este tipo es un tartamudo. Y si fuera argentino sería un pelotudo. Yeah. Ver cómo mi rima es elegante. Préstame los lentes que me voy a convertir en inmigrante. Te volverás gigante, mi rima es constante. La verdad como que no cambia el semblante. Lo hacemos en este momento. Al frente este usa lente, pero está muy lento. Lo dice y es la verdad. No tiene más que decir. Mira que te gano, yo soy el MC. Dice que robó a mano armada, te llegas tanto que parece al final de Real Madrid. Ey, no sé si es Real Madrid, pero lo partimos aquí en el beat. Ve como que acá yo te he matado. Tiene gorro de pesca y en la batalla yo te he pescado. ¡Tiempo! Empiezo a rimar, esto es falta de cultura. También de mente y también de literatura. Estas rimas tuyas son como que fingidas. Cada mayoría que me tiraron todas eran repetidas. Todas eran repetidas, no tienen la iniciativa. Mira cómo sus rimas son creativas. Estas sí se activan. Están hablando de carros, desde los suben empujando cuesta arriba. Vengo rimando. Esta rima sabes que yo se la voy clavando. Esto siempre me sale muy easy. Comparar es como comparar un Honda con un Lamborghini. Yo lo veo a ustedes demasiado blando. Le tocaron contra nosotros, ya están inflando. Estás hablando que tengo un cordero de pesca pa' que te crezca, estás en territorio el tiburón blanco. Soy más peligroso que el hachís. Sus rimas son más adivinables que la corrupción en el país. ¿Cómo te la puedo clavar? ¿Cómo te la puedo meter? En estos momentos de tu cara yo me voy a acabar. Vuelo la sangre a kilómetros. Hermano tan frío, ya búsquele el termómetro.
no te van a salvar de esta batalla, canalla, ni aunque vengan rescatistas en helicóptero. ¡Tiempo! Gracias a todos por seguir acá, recuerda seguirme en Instagram, Twitter, Facebook, toda esa locura. Mi nombre es Angelus No Saint, espero que hayan disfrutado de los parques y toda esta locura de Navidad que está invadiendo Panamá, super cool. Déjale un like a este video si quieres ver más cosas como esta. Mi nombre es Angelus No Saint y YouTube, hasta luego. ¡Adiós!